Gobierno del Estado confirma su pleno respaldo a las decisiones en torno a la Administración Portuaria Integral. Estamos seguros de que el control por parte de experimentados, honestos y leales mandos navales dará un nuevo sentido a los esfuerzos de estas instancias comerciales internacionales. Particularmente reconocemos en la gran probidad y eficacia de los funcionarios designados en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, a quienes les confirmamos nuestro respaldo. Señor Presidente, el respaldo del Gobierno del Estado en estos grandes propósitos, en beneficio de la población colimense y, por supuesto, en beneficio de México. Muchas gracias. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer ese voto de confianza en este momento histórico para la Marina Mercante Nacional. Reconozco la importante labor y la colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina, que está permitiendo la transición de las facultades y recursos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de una Secretaría de Estado a la otra. Estoy segura que la vocación de servicio que rige nuestras funciones fortalecerá esta coordinación y, en consecuencia, a todo el sistema portuario nacional. Una de las cosas más importantes de la tarea que me fue encomendada radica en asegurar la continuidad de las operaciones y el crecimiento de este puerto, reconocido como el tercer puerto de América Latina con mayor movimiento de carga, lo que lo coloca en un nivel que compite con Brasil y Panamá. Al cierre de noviembre del 2020, el puerto de Manzanillo registró un movimiento de carga de 28 millones de toneladas, incluyendo carga petrolera, carga contenerizada, granel mineral y granel agrícola principalmente. Es importante destacar que estos resultados se deben a la labor incansable y comprometida de cada una de las personas que laboran en este puerto, así como de las tripulaciones de los buques que en él operan. Nunca antes, como ahora, los marinos mercantes mexicanos habíamos sido tomados en cuenta para ocupar cargos con estos niveles de responsabilidad. Ni tuvimos el respaldo y el reconocimiento necesarios para recuperar el lugar que merecemos. Por ello, debemos aprovechar esta oportunidad histórica, la gran apertura y el deseo franco de la Secretaría de Marina para fortalecer la relación entre marinos mercantes y navales que nos permita que juntos, como una sola fuerza, aportemos nuestra capacidad, nuestra entrega, nuestro profesionalismo, trabajando por los mismos objetivos. Vamos a desarrollar, vamos a darle seguridad y vamos a hacer de los puertos un orgullo para México. Señor Presidente, los integrantes del Gobierno Federal que están aquí presentes, tenemos algo en común. Tenemos visión de Estado y por eso vamos a sacar adelante este tema. Que el control de los puertos y así como el control de la educación naval va a estar bajo la tutela de los marinos náuticos. Este importante puerto del Pacífico, del estado de Colima, y ahora es la Secretaría de Marina la encargada del manejo de todos los puertos de nuestro país. ¿Por qué se tomó esta decisión? En primer lugar, por razones que tienen que ver con la seguridad nacional. Los puertos de México son estratégicos y estos puertos del Pacífico, como Manzanillo, en los últimos tiempos han sido utilizados por la delincuencia para introducir drogas sintéticas, insumos para la producción de drogas, como el fentanil,
drogas de lo más peligroso, de lo más nocivo que puede haber, no drogas que destruyen a quienes se vuelven adictos. Por lo general, los jóvenes de México y de otras naciones. Ahora hay más vigilancia, más apoyo de las Fuerzas Armadas. Y por eso estamos seguros, vamos a evitar la entrada de drogas por estos puertos. Es un asunto, repito, de seguridad nacional.